Bueno, muchachos, vamos a comenzar el tema de matemática de cuarto año de estas 2 semanas y vamos a trabajar con las propiedades de los logaritmos. Ya en la clase pasada trabajamos la definición del logaritmo, ahora vamos a trabajar con las propiedades del logaritmo. Hay que hacer una salvedad acá. Recuérdense, cuando el logaritmo no tiene base, se sobreentiende que es de base 10. Y cuando tiene base, estamos hablando de logaritmo neperiano. Eso lo vamos a ver más adelante. La primera propiedad dice, el logaritmo de A en base A es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo el logaritmo de la misma base, siempre es igual a 1. Si tengo aquí 3 en base 3, es igual a 1. Si tengo la misma base, es igual a 1. La segunda propiedad dice, el logaritmo de 1 de cualquier base es igual a 0. O sea, 1 en base 5 es igual a 0. 1 en base 7 es igual a 0. Siempre la segunda propiedad dice que el logaritmo de 1 en base A es igual a 0. La tercera propiedad, el logaritmo de m por n en base A. Recuérdense que se lee así. Esto es un producto o una multiplicación. El logaritmo de un producto se transforma en una suma, o sea que el logaritmo de m por n en base a igual al logaritmo de m en base a más el logaritmo de n en base a. La cuarta propiedad, tengo la división m entre n en base a. El logaritmo de una división se transforma en la recta de los logaritmos. Logaritmo de m en base a menos el logaritmo de n en base a. La quinta propiedad, tengo una raíz donde el índice, recordando que esto se llama índice y esto es cantidad subradical, se lee logaritmo de la raíz de n de m en base a, queda el logaritmo de la cantidad subradical, o sea, de lo que está dentro de la raíz, entre el índice de la raíz. Y la sexta propiedad dice el logaritmo de una potencia, o sea, si yo tengo el logaritmo de P en base a elevado a un número, el exponente me multiplica al logaritmo. Véanlo y analícenlo porque vamos a hacer un problema aplicando las propiedades de los logaritmos. Bueno, ahora vamos a hacer el problema. El problema dice hallar el logaritmo de x en base a de la siguiente expresión. X es igual a a la 3, b a la 4 por la raíz cúbica de c a la 3, raíz cuadrada de c a la 3 sobre p al cuadrado por u. Me piden hallar el logaritmo de x. O sea, que a todo esto le voy a aplicar logaritmo de x en la base a. O sea, que la base va a ser en función de a. Entonces digo, logaritmo de x en base a, porque me están hablando, logaritmo de x en base a es igual, aplico el logaritmo de a de todo esto, a la 3, p a la 4, c a la raíz cuadrada de c a la 3 sobre p a la 2 por u, porque me piden el logaritmo de en base a. ¿Qué hago ahora? Coloco el logaritmo de x en base a y comienzo a aplicar las propiedades. Aquí tengo un producto por. El producto se transforma en una suma. Entonces me queda el logaritmo de a la 3 en base a. Aquí hay un producto, se transforma en una suma. Logaritmo de p a la 4 en base a. Aquí hay otro producto por, se transforma en una suma. Más logaritmo de la raíz cuadrada de c a la 3 en base a. Todo esto es una división, o sea, que se transforma en una recta. Pero aquí tengo un producto. Me queda el logaritmo de p a la 2 en base a. Más, porque aquí tengo un producto, más logaritmo de u en base a. Este es el menos de toda esta división, pero aquí tengo un producto. Por eso es que le coloco que el producto es una suma que está acá. Y este menos es el de la división de todo eso. Ok, comienzo ahora. Tengo la potencia. La potencia multiplica el logaritmo por la propiedad que vimos. Queda 3 logaritmo de a en base a. 4 que multiplica el logaritmo de p en base a. Aquí tengo la raíz. ¿Qué decíamos? La raíz queda esta expresión, ¿verdad? Esta expresión, lo que está dentro de la raíz, queda logaritmo de c a la 3 en base a entre el índice. Aquí se sobreentiende que el índice es 2. Por eso es que queda el 2 acá. Y aquí lo que hice fue
Esto tengo una potencia, me queda 2 logaritmos de P en base a, porque tengo una potencia P a la 2 en base a. Este 2 multiplica a este. Y me queda menos por más da menos, menos por más da menos, me queda esto que está acá. Ok, aquí tengo el logaritmo de A en base a. El logaritmo de la misma base es 1, por las propiedades que vimos. Logaritmo en base a es 1. Más logaritmo de P en base a, más. Aquí tengo la potencia, este queda 3 por el logaritmo de C en base a. Acuérdense que cuando tengo la potencia multiplica el logaritmo. Menos 2 a logaritmo en P a, de P en base a menos el logaritmo de U en base a. Ya yo sé que 3 por 1 da 3 y coloco toda la expresión igualita. Ahora, me doy cuenta que tengo una fracción, tengo aquí 3 sobre 1, aquí sobre 1, sobre 1 y sobre 1. Multiplico los denominadores 1 por 1 por 2 por 1 por 1 me da 2 y ese lo voy a colocar aquí abajo. Divido 2 entre 1, 2 por 3, 6. 2 entre 1 a 2 por 4, 8 logaritmo de P en base a. 2 entre 2 da 1 por 3, 3 logaritmo de C en base a. 2 entre 1 a 2 por 2 da 4 logaritmo de P en base a. 2 entre 1 da 2 por esto que está acá. Ahora me doy cuenta los términos semejantes. Tengo aquí 8 logaritmo de P en base a y tengo 4 logaritmo de P en base a. Como tengo 8 logaritmos de P en base a menos 4 logaritmos de base a, me queda 8 menos 4 da 4. Entonces me queda 6, 4 logaritmos de P en base a más 3 logaritmos de base C menos 2 logaritmos de U en base a sobre 2. Y así queda el ejercicio. Aquí lo que tenemos que aplicar las propiedades. El producto se transforma en una suma. La división en una recta. La división en una recta. La raíz recordando de que esto queda, el índice queda en el denominador. Y así sucesivamente. Cualquier duda, cualquier pregunta, pueden comunicarse, ustedes saben, por los dos medios, por vía telefónica o por el WhatsApp.